Muchas gracias por vuestra asistencia. Esta rueda de prensa está convocada primero para hacer un análisis muy breve de la feria. Creo que el análisis no me corresponde a mí y precisamente eso es lo que vengo a decir, que el análisis creo que le corresponde hacerlo al equipo de gobierno. Yo tengo muy claro el análisis que yo haría, como siempre procuro decir en los plenos, pero me gustaría que el análisis lo hiciese el equipo de gobierno. También me gustaría que el equipo de gobierno contase con la oposición, porque creo que le podemos aportar mucho en muchos aspectos, también en este de la feria. Hablando con los compañeros de la oposición, cada uno tenemos nuestro análisis, que más o menos coinciden entre nosotros, y cuando cuatro formaciones políticas muy diferentes coinciden en lo más importante, creo que algo de razón podremos tener. Si quieren contar con nuestra ayuda, porque estamos aquí, por lo menos yo, estamos aquí para ayudar a todo el mundo que podamos, a los primeros, al equipo de gobierno. Si quieren contar con nuestra ayuda, que vengan y se lo diremos. Si no, nos tocará decírselo en un pleno o cuando tengamos. Pero yo no soy una persona que voy a llegar aquí y voy a decir las cosas de primeras. Primero me gusta negociar y me gusta hablar con quien lleva la responsabilidad, que entiendo que tener una responsabilidad es algo muy difícil. Por otro lado, también os quería hablar de la importancia de las próximas elecciones europeas. Importancia, ¿por qué? A nivel de COIN, decirles a los señores que nos puedan estar viendo que coinciden las elecciones europeas el 9 de junio con la romería de COIN. Si hay algo importante en COIN es nuestra romería, nuestra Virgen de la Fuensanta, pero si hay algo tan importante al menos como nuestra romería es todo lo que puede venir después de unas elecciones europeas. Entonces, por favor, que lo tengan en cuenta, quien lo estime así oportuno, que pida el voto por correo, y luego también decirles todo lo que nos jugamos muchísimo en Europa, y por tanto que analicen lo que propone cada uno y que vayan viéndolo de cara al próximo 9 de junio. Y también, pues, y para cerrar, hablarles precisamente de ustedes, de los profesionales de Canal Coin Televisión, más que de ustedes, de los comisarios políticos que tienen al frente, y de que esa creencia de que la televisión pública es del que manda en cada turno, eso al menos con nosotros se va a acabar. Se va a acabar porque hay normativa que procura la pluralidad política y que procura una igualdad. Entonces, si no tienen a bien los dirigentes, desde este punto de partida, empezar a procurar que haya esa igualdad y que haya esa transparencia entre los diferentes partidos políticos, pues Vox tendrá que tomar sus medidas, como ya ha sido anunciado tanto en comisión informativa como en pleno. Y quiero que los señores espectadores lo vayan sabiendo porque es importante, porque si una televisión pública la estamos pagando entre todos, es de todos, es de los 21 concejales, no de los 21 concejales, sino de la ciudadanía por completo, cada uno con su ideología y cada uno con sus intereses, y entonces si es un servicio público tiene que estar al servicio del público. Muchas gracias.